Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video bastante útil para ustedes, como de costumbre, para mejorar sus mezclas. El día de hoy nos vamos a poner más formales, vamos a empezar a ordenar nuestro espacio de trabajo. Es por eso que hoy voy a mostrarles cómo distribuir, guión, colorear, guión, ordenar, guión, rutear, el mixer, todo para poder dejarlo completamente clean y poder mezclar así. Así, veloz. Les juro que reduce mucho el tiempo que ustedes van a tomarse al momento de mezclar. Les digo por qué, porque bueno, ahora yo estoy mezclándole a un artista de acá de Perú que se llama Lateral. Ya varios lo deben de conocer porque bueno, comparto sus canciones y todo eso en mi Instagram. Y bueno, por un tema de orden y mantener la seriedad y cuidar un poco lo que viene a ser mi trabajo, decidí empezar a ordenarme las mezclas porque sí, como ustedes me conocen y me ven en los videos y en todos lados, nunca ordenaba nada. Y bueno, dije, ok, este proyecto, al tener tantos instrumentos, lo voy a hacer todo perfectito, coloreadito, clean. Así que me tomé el tiempo de poner cada instrumento en un canal diferente, lo coloreé, lo separé, hice los buses, los ruteos, hice todo y en serio que me demoré 15 minutos haciendo todo eso y mezclé una hora. En una hora ya tenía una mezcla, digamos, ya bien avanzada, que usualmente me suele tomar entre 2, 3 horas. Así que bueno, los voy a ir explicando más conforme vayamos avanzando, porque los voy a crear acá desde cero, para que los que no quieran tener el preset, que lo voy a dejar yo luego, lo puedan crear desde cero. Ahora les voy a enseñar cómo es. Ahora que les digo que le voy a dejar el preset, template, como le quieran llamar, es un template. Lo único que tiene que hacer es ir a mi Instagram, que va a estar abajo en la descripción, y escribirme, Franco, quiero el template. Nada más. Y yo les voy a mandar el archivo, el template. Bien, ahora sí, sin más que decir, vamos al FL Studio. Bien, acá tenemos todo completamente en blanco desde cero. Y bueno, les voy a empezar a decir más o menos cómo pueden hacer ustedes para ir personalizando el mixer a su gusto. Voy a ponerlo aquí más o menos de ese tamaño para que se pueda apreciar bien. Bueno, primero que nada, rápidamente, este botoncito de acá sirve para cambiar, digamos, el gráfico que nos va a dar al momento de botar el sonido. Escuchen esto. Va a salir así y si presionamos nos va a salir así. Que ahora le estoy agarrando más el gusto a este. Luego podemos cambiar, tenemos distintos modelos de mixer. Digamos que acá hay varios modelos para elegir. Dependiendo del género, me imagino, ustedes van eligiendo cuál se les hace más cómodo. Yo por ahora estoy utilizando el white, que es el que he utilizado toda la vida. Y es el más cómodo para mí. Para poner los colores así de fuertes como lo van a ver ahora, tipo para que te salga en rojo literal todo fuerte, lo que tienes que hacer es darle clic a la flechita de acá del mixer, irte a View, Colorful Mixer y ponerlo en High. Si lo pones en Medium, Low, el color digamos no se pone tan fuerte y a mí no me gusta que quede así a medias, me gusta que quede bien fuerte de una para poder distinguirlos bien. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es empezar a crear los mixer tracks, todo a lo que viene a ser mi orden. Y bueno, entonces lo primero que yo voy a hacer es elegir todo esto manteniendo presionando Control. Voy a elegir del 1 al 10, digamos, para lo que son las baterías, que es lo que más o menos yo suelo ocupar. 10 tracks para las baterías, entre kicks, hi-hats, 808, todo eso. Y esto lo voy a poner de color rojo. Todo esto para los drums. El número 1, ustedes saben que a mí me gusta mucho poner el kick. En el 8, a mí me gusta poner el 808, justamente, se entiende, creo. En el 4, a mí me gusta poner el snare y todo, pero no lo voy a nombrar para que ustedes lo nombren a su gusto, porque capaz ustedes ya tienen otro orden y los que se quieran bajar el template solo renombran y ya está. Bueno, para el canal del 11 al 20, voy a separarlo para que lo que son las melodías, los VSTs y todos esos plugins que emiten sonidos para hacer las canciones, ¿no? Entonces lo voy a poner de color celeste más o menos. Lo moví un poquito más acá. Del 21 al 30 voy a ponerlo de color rosado. Y esto lo voy a utilizar para las voces. Lo que yo suelo hacer es, digamos, acá pongo la voz cruda, acá pongo los efectos, acá pongo el reverb, acá pongo el delay y acá algún plugin extra, sea un compresor multibanda, el doubler, lo que sea. Y ahora, ojo, porque vamos a empezar a crear los buses luego de que terminemos de colorear todo. Y esa es la parte interesante. Bien, así que voy a dejar estas tres cosas, digamos que sería como para un preset básico. Voy a poner esto un poco más compacto para que se note. Con las cosas básicas, ¿no? Nosotros podemos ir cambiando los colores de los instrumentos que para nosotros se nos hagan más importantes y todo eso. Eso es muy dependiendo de cada uno. Y bueno, lo que pueden hacer ustedes también es elegir algún plugin para ya tenerlo abierto en los canales. ¿Qué quiere decir? Yo en la voz cruda siempre pongo el autotune. Entonces yo podría abrir en este canal el autotune y cuando abro este proyecto de frente ya va a estar el plugin abierto. Luego en el reverb, acá puedo tener por ejemplo el preset del reverb que nosotros vimos en el video de cómo mezclar voces con plugins nativos, ese que tiene el reverb automatizado. Lo voy a abrir aquí para que cuando lo descarguen ya lo tengan aquí y no tengan que configurarlo todo porque hay muchos que no pudieron. Así que lo voy a dejar abierto acá. Bien, ya lo hice todo con plugins nativos, así que todos lo van a poder abrir, a no ser que no tengas el preset del patcher, que es este de aquí, que lo tienes que bajar
trabajar en el video de cómo mezclar voces con plugins nativos. Bueno, ahí tenemos lo del reverb, luego acá podemos abrir el delay, ya que dice el canal del delay. Voy a abrir de frente el plugin aquí. Y así cada uno dependiendo, podemos dejar abiertos ecualizadores y todas esas cosas. Bueno, luego voy a poner en mono el kick, el 808, que luego si quieren lo pueden cambiar. La parte de efectos también la voy a dejar en mono. La voz cruda no, porque en los envíos ya van a ver qué voy a hacer. Y bueno, ahora sí, en el canal 11 voy a dar clic derecho, separator, para que va a crear una barrita. En el canal 21 igual, porque la barrita se crea del lado izquierdo. Acá también voy a poner otra barrita, ya que estoy separando la voz principal de las secundarias. Es más, voy a cambiar desde el color para no confundirlas. Y bueno, ahora sí vamos a crear los buses. Lo que vamos a hacer es elegir un canal lejano de acá, por ejemplo el 40. Clic derecho, dock to, y yo lo voy a poner right, para que se me ponga al lado derecho. Lo mismo con el 41, poner hacia la derecha. Y con el 42 igual, mover a la derecha. Y vamos a ver que acá a la derecha se nos van a quedar, digamos, ahí para siempre, sea donde sea nos vayamos, los buses, que van a estar siempre presentes para nosotros, sea donde sea que nos movamos en el mixer. Entonces lo que vamos a hacer es rutear todo lo de aquí manteniendo presionado control. Y bueno, todos estos canales están linkeados al master, así que para no deslinkearlos uno por uno, nos vamos de frente al canal 40, que lo tengo acá archivado al lado derecho. Clic derecho, root to this track only. Le damos aquí y se nos van a rutear cada uno de los canales. Van a ver, está con el cablecito ruteado hacia el 40. Y este canal 40 va a ser el que está ruteado al master. Entonces acá voy a poner drum bus y lo voy a pintar del mismo color para no confundirme. Lo mismo aquí, seleccionamos todos y clic derecho acá, root to this track only, y ponemos, qué sé yo, melody bus. E igualmente lo coloreamos del mismo color. Lo mismo con la voz, root to this track only, y voy a poner box bus y lo pinto de rosado. Bueno, no tengo ahora archivos puestos tipo como para que suenen, pero todo lo que va a estar sonando en este canal de acá, si nosotros bajamos esta perilla sola, todo lo que tengamos linkeado en este canal de acá hacia este bus, si nosotros bajamos la perilla del bus, se van a bajar los volúmenes de esto. No se van a mover los faders, pero sí se les va a bajar el volumen desde aquí. Lo mismo con las melodías y lo mismo con el beat. Si bajamos esto, todo lo que está linkeado a este bus va a bajar el volumen, igual con las melodías, igual con el box. Y bueno, evidentemente los tres buses linkeados al master sin más. Ahora, algo que sí o sí tenemos que hacer con la voz: tenemos que deslinkear la voz cruda del bus, lo tenemos que deslinkear y linkearla al de los efectos, al del reverb, al del delay y al extra. Esto los voy a dejar apagados mientras tanto, porque si ustedes le dan play a la voz directamente se les va a sonar cuatro copias. Entonces prefiero que ustedes lleguen, pongan los efectos y ustedes vayan subiendo manualmente esto, los vayan activando, porque luego van a escuchar cuatro veces la voz y van a decir, ¿qué está pasando acá? ¿Ha venido bugueado el preset? No, simplemente la voz está en varios canales sonando al mismo tiempo. Así que lo apago, ya saben, ustedes lo prenden cuando se descarguen esto, si es que lo descargan. Y bueno, ahora sí, evidentemente están todos linkeados acá. Y bueno, ahora sí, la voz cruda está teniendo todos los envíos correspondientes para luego ser enviado todo al bus de las voces, que va a ir luego directamente al master. Espero se esté entendiendo, es más fácil de lo que parece. Pero nada, supongo que también ya estaré haciendo pronto un video sobre envíos, que creo que hay bastante gente que no entiende. Pero bueno, sobre envíos, sobre buses y todo eso más minuciosamente. Pero por ahora, este preset creo que les va a funcionar. Ahora, algo más que tienen que saber es que no solo los buses sirven para bajar los volúmenes en grupo, sino para poder aplicar efectos también a todo en grupo. Por ejemplo, en el bus de las baterías nosotros podemos agregar efectos como para que suenen las drums más pegados, agregar ecualización, compresores y etc. de técnicas que yo ya he explicado en otros videos, como en el video de aquí, cómo hacer que tus drums peguen. Ahí más o menos utilizo un bus con las baterías. Y nada, hay tantas cosas más que podemos hacer con los buses. Es toda una ciencia eso de los envíos y los buses, que al inicio parece difícil, pero luego es literalmente solo lógica. Así que pronto voy a traer un video sobre eso. Así que si llegamos a 200 likes, traigo un video sobre envíos, ruteos, buses y todo eso. Bueno, para darle un poquito más el toque, voy a seleccionar y le puedo dar change icon. Y acá, por ejemplo, voy a elegir el símbolo de las voces. Acá el símbolo de las baterías. Y acá igual voy a poner, qué sé yo, esto que parece unos pads, qué sé yo. Pero nada, hasta que voy a dejar este video de cómo ordenar tu preset. Sigan estos pasitos, voy a dejar el preset, ya saben, si me lo piden por Instagram, diciendo, Franco, quiero el template, porque es un template, no es un preset. He dicho todo el video preset. Pero nada, eso, espero que les haya gustado. 200 likes y video sobre envíos y buses. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como Franco Chesty. Y nada, eso, gente, ya nos estamos viendo en el próximo video. Gracias por los 9000. Chau.